Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Espinosa y esta es la defensa oral de mi trabajo de fin de máster. Mi tutor es Dr. Martí Quixal Martínez y el título de mi trabajo es Las técnicas de traducción de elementos culturales específicos en los subtítulos al inglés de Salvador. Yo tenía muy claro que quería hacer mi trabajo sobre algo que tratase sobre el mundo audiovisual, entonces indagando y leyendo artículos me topé con uno muy interesante que es el que quiero imitar. Este artículo analizaba y clasificaba 219 elementos culturales específicos, EFE, por sus siglas, y los clasificaba según una taxonomía, la taxonomía de Pedersen. Entonces vio que la técnica más usada era la de retención, la técnica de la retención. Otra razón detrás de este trabajo es familiar, y es que mi madre era sorda y bueno, viví muy de cerca lo útiles que pueden resultar los subtítulos para personas con dificultades auditivas. La razón por la que decidí usar la película de Salvador como objeto de mi estudio es que bueno, la situación política actual en España, el conflicto entre separatistas y unionistas, se ha vivido muy intensamente en Barcelona y eso me hizo pensar en esa película. Se la quise mostrar a una persona angloparlante y me di cuenta de que los subtítulos al inglés no estaban disponibles de manera oficial. De hecho, el DVD de Salvador no dispone de unos subtítulos en un idioma extranjero. Entonces fui a la página de Open Subtitles y vi que había subtítulos en varios idiomas creados por amateurs, pero los del inglés no estaban completos, entonces decidí crearlos yo, tomando estos subtítulos como referencia que ya estaban disponibles. Con este trabajo quiero comprobar si como en el estudio del lituano, la técnica más usada en la subtitulación es la retención. Bueno, en la subtitulación y en otros modos de traducción, como por ejemplo el doblaje, usaré otros estudios de pregrado para contrastar los resultados. Y quiero ver si la retención es la técnica que domina. Si las estrategias de traducción vienen condicionadas por la combinación de lenguas y también si están condicionadas por el conocimiento que se le pueda atribuir al receptor de ese texto, al público meta. Estos son mis tres objetivos principales. Entonces, para crear los subtítulos usé el programa de subtitulación AGSub que estudiamos en el máster. Y bueno, me basé en tres autores. Seguí las pautas de tres autores que tenéis aquí en pantalla. Y bueno, como sabéis, la imagen se puede procesar por el cerebro mucho más rápidamente que un texto. Entonces, hay muchas restricciones espaciotemporales con los subtítulos y hay que seguir con unas pautas muy, muy estrictas para que idealmente el subtítulo no eclipse la imagen. Porque hay que recordar que el canal principal en una película es el visual. Entonces el subtítulo siempre tiene que actuar como una herramienta secundaria sin que tome demasiada importancia. Entonces voy a hablar sobre las reglas principales y bueno, la primera es que un subtítulo no puede tener, una línea no puede tener más de 36 caracteres. En caso de que supere los 36 caracteres se tiene que dividir, pero hay que seguir la regla de segmentación. Y es que no se pueden dividir paquetes de información que estén sintácticamente que tengan una relación sintáctica muy estrecha. Es decir, no podemos dividir artículos de nombres, ni verbos compuestos, ni pronombres de verbos, locuciones como a veces, poco a poco. Entonces hay que conservar estos paquetes de información intactos y dividir el subtítulo de manera que la lectura sea fluida y no confunda al espectador. La duración de los subtítulos, evidentemente, si es muy corta, el espectador no tendrá tiempo de asimilar la información. Pero también si es muy larga, si se mantiene el subtítulo en la pantalla mucho tiempo,
eso puede causar confusión al espectador, con lo que idealmente un subtítulo debería de aparecer en la pantalla un cuarto de segundo después del inicio del diálogo y debería desaparecer 2 segundos después de la finalización del diálogo. Esto no es una regla, la condensación no es una regla, pero es una técnica muy útil para ahorrar espacio que es tan valioso en nuestra titulación. La condensación se trata de, bueno, condensar el subtítulo, hacer la gramática más simple, por ejemplo, pasar de una estructura pasiva a una activa. También se pueden usar numerales para cifras superiores a 10. Es preferible omitir repeticiones, nombres en construcciones apelativas. Se pueden omitir exclamaciones como o, a, muletillas o también se pueden omitir expresiones de relleno que están vacías de significado como ¿sabes? Bien, vale. En cuanto a puntuación, me gustaría destacar 3 normas y es el uso de puntos suspensivos para indicar que un subtítulo está inacabado. Sin espacio, se deben colocar sin espacio al final de ese subtítulo inacabado y al principio de la continuación del otro subtítulo. Las mayúsculas se usan para mostrar un texto que está en la pantalla, por ejemplo, en un titular de un diario, en una señal, en un cartel. Como ha pasado en la película, nosotros hemos tenido que poner en mayúsculas el titular de un diario. Los guiones se usan para marcar la intervención de cada persona en un diálogo. Se usa con un espacio delante de cada intervención. Entonces, una vez creados los subtítulos de Salvador, los hemos subido a la web de Open Subtitles. Si os apetece ver la película con los subtítulos en inglés, están disponibles y están bajo mi nombre. Entonces, en cuanto a F, los elementos culturales específicos, Pedersen los define en su libro Subtitling Norms for Television, como un conocimiento enciclopédico que no está compartido por todos los hablantes de una misma lengua. Por ejemplo, una expresión aquí en España seguramente no se entenderá en otro país hispanohablante como Colombia, y al revés. Si un colombiano dice me apetece una pola o estoy enguayabado, probablemente nosotros, si no hemos tenido contacto con la cultura colombiana, no entenderemos qué querrá decir. Los F están conformados básicamente por nombres propios, países, instituciones, expresiones, pero es muy muy difícil definir claramente qué es un F. De hecho, incluso la noción de cultura es difícil de definir, como dice Martin Olk, no está claramente marcada. Entonces, la identificación de F no deja de ser un proceso intuitivo. También en el mismo artículo de Martin Olk se hizo un estudio. Se pidió a un equipo de personas con una competencia lingüística bastante alta que cumplían unos determinados requisitos, eran haber estudiado una carrera de filología inglesa o similar, ser profesores de inglés y tener experiencia sustancial en las culturas de trabajo. Estos 3 requisitos los cumplían este equipo de personas y se les pidió que tradujeran una revista del inglés al alemán y que luego identificaran los elementos culturales específicos y los clasificaran de acuerdo a una taxonomía en concreto. Y bueno, aunque se llegó a un consenso bastante general sobre los heces que habían encontrado y su clasificación, hubo discrepancias. Con lo que, como he dicho, es un proceso subjetivo. Hay posibilidad de tener diferentes interpretaciones. La taxonomía de Pedersen, que es la que usa el estudio que hemos imitado, y la que usamos también nosotros para identificar y clasificar los F en la película de Salvador, tiene 7 categorías. Antes de explicar cada categoría, me gustaría recalcar que no existe una taxonomía única y definitiva, sino que hay varias
taxonomías que son igualmente válidas, pero tienen categorías diferentes, diferentes nombres, pero con características similares. También me gustaría decir, antes de entrar en las categorías de la taxonomía de Pedersen, que cuando traducimos normalmente podemos, bueno, se puede combinar categorías. No se trata solo de usar una categoría, sino que se puede combinar. La primera categoría, la retención, esta es la más fiel a la cultura de origen y es básicamente conservar el término del texto, del texto original sin modificaciones, y normalmente se usa cursiva para indicar que esto es un extranjerismo. Por ejemplo, en la película tenemos ETA como retención, la organización terrorista. Tenemos el MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación. Tenemos lugares de Cataluña como Montseny. Un ejemplo que no está en la película, pero que es un ejemplo de retención, es Halloween. La especificación se trata de la retención del término más la adición de información, que puede ser por adición o por compleción. La compleción se trata de añadir información sobre el término que es inherente a él. Por ejemplo, cuando se explica unas siglas, en la compleción se trata de añadir información connotativa al término. Un ejemplo sería Ian Botham. Cuando lo traducimos al español podríamos decir el jugador de cricket Ian Botham. Estamos escogiendo una parte de su personalidad, es información connotativa. La tercera categoría, la traducción directa, se puede dar también de dos formas. Está el calco, que es la traducción estricta de los términos originales. Por ejemplo, en la película tenemos la BPS, la policía secreta durante la época franquista. Se ha traducido en inglés mediante el calco como Political Social Brigade. Otro ejemplo, no de la película, sería Thanksgiving Day, que se ha traducido mediante calco como Día de Acción de Gracias. La modificación es otro tipo de traducción directa y se trata de adaptar el término a la cultura de destino. Por ejemplo, si tenemos en inglés Captain of Police, lo podemos traducir mediante calco como Capitán de Policía, o lo podemos traducir con una modificación que suene más natural en la lengua del destino como comisario. La cuarta categoría, la generalización, se trata de hacer una traducción con un término más general, pasar de un término más específico a uno más general. En la película de Salvador tenemos la frase Bamanal Clinic, en catalán, porque, bueno, recordad que, bueno, no lo he dicho, pero la película está ambientada en Barcelona, es una ciudad bilingüe, entonces tenemos diálogos tanto en catalán como en castellano. Entonces, Bamanal Clinic se traduce por, lo hemos traducido, por We went to the hospital. Se ha pasado de un hospital específico de Barcelona a cualquier hospital, un término más general. La quinta técnica, la sustitución, se puede dar de dos maneras también. La primera es la sustitución de un referente por otro. Por ejemplo, se puede sustituir Liam Neeson, que es un referente marcado, muy local, que no todo el mundo conoce, por otro referente cultural que también pertenece a la cultura de origen, pero no es tan marcado como Bruce Willis. Entonces, la paráfrasis es otro tipo de sustitución. La sustitución por paráfrasis, perdón. Hemos visto muchos casos de estos en la película. Y se trata de reformular el referente cultural del texto original con otras palabras que recojan el sentido connotativo del referente. Por ejemplo, en un momento de la película hay un policía muy enfadado que le pregunta a Salvador, ¿hablo chino? Y lo hemos traducido por, ¿didn't you understand? La sexta técnica, la omisión, como bien dice el nombre, se trata de eliminar, omitir el referente cultural, bien sea por falta de espacio, tiempo
o simplemente porque no es relevante para la película o no se puede encontrar un equivalente. Hemos omitido básicamente insultos que se repetían una y otra vez, y que bueno, daban información sobre el tipo de personalidad del personaje en cuestión, pero no eran sumamente importantes para el desarrollo de la película ni daban información crucial sobre el mensaje. La última técnica, el equivalente oficial, se trata de una estrategia que pasa por un proceso administrativo. Se trata de una técnica que viene de un consenso por una organización y tenemos ejemplos en traducciones de películas, de nombres de películas y traducciones de nombres de libros. La metodología que hemos usado ha sido, bueno, a medida que íbamos traduciendo y haciendo los subtítulos con el programa, íbamos identificando los F y los íbamos clasificando en una tabla que contiene el tiempo de aparición, su forma en el texto original, que si viene en contexto, pues la hemos marcado en negrita para que quede claro cuál es el referente, su traducción al inglés, el nombre de la estrategia y en algunos casos hemos añadido alguna aclaración o comentario. Una vez reunidos estos 98 F's, hemos creado un gráfico de sectores para mostrar los resultados en porcentaje. Como vemos en este gráfico de sectores, la estrategia de traducción más usada ha sido la sustitución por paráfrasis con un 38%, seguida de la omisión con un 16%, el equivalente oficial con un 15%, la retención con un 11% y bueno, las otras técnicas no han tenido unos resultados muy destacables, entonces tampoco vamos a entrar mucho en ello. Así de buenas a primeras podemos ver que la retención, así como en el estudio que imitábamos era la técnica más usada, en nuestro caso no lo ha sido, sino que se ha optado por una técnica que está más enfocada a la cultura de destino, no a la cultura de origen. Vamos a comparar resultados que hemos obtenido con los del estudio que hemos imitado y otros dos estudios de pregrado. Como he dicho, el estudio que imitamos está hecho por unos autores lituanos, unos académicos lituanos, y en este estudio se identificaron y clasificaron 219 F en la subtitulación, remarco, porque los otros dos son para el doblaje, de la serie My Kitchen Rules, una serie australiana, y los subtítulos fueron al lituano, se pasó del inglés al lituano, esta fue la combinación de idiomas. Entonces se encontró que la retención era, con diferencia, la técnica más usada. En el trabajo de Morpolo se identificaron 70 Fs en el doblaje de la serie Friends. La combinación de idiomas fue del inglés al español. Y igual que en el estudio que imitamos, la estrategia más usada fue la retención. Como hemos dicho antes, al introducir la taxonomía de Pedersen, las categorías pueden tener diferentes nombres dependiendo de la taxonomía en la que uno se base. En el caso de Morpolo, ella se basa en la taxonomía de Chaumont y la retención tiene el nombre de reproducción literal del referente. Una cosa que me pareció muy interesante de este trabajo de Morpolo es que ella hizo una encuesta a 162 personas de distinta edad y nivel sociocultural para comprobar si estos 70 F's en la serie doblada al español de Friends, en el doblaje de la serie de Friends, pues si estos 70 F's los conocían estas 162 personas y se vio que la mitad, más de la mitad, perdón, más de la mitad de estos Fs eran totalmente desconocidos para el público español. Entonces, bueno, vemos que se ha utilizado la retención para ser fiel al texto original, pero el resultado no ha sido muy, no ha tenido mucho éxito porque probablemente
gran parte del público, del receptor de la serie de Friends, no tendrá conocimiento sobre estos heces. El trabajo de Rodríguez Rosete ha obtenido unos resultados que serían más equiparables a los nuestros. Rodríguez Rosete identificó y clasificó 25 heces en el doblaje de la saga de American Pie. La combinación de idiomas es inglés-español. Entonces, la mayoría de las técnicas suavizaban estos referentes y los adaptaban a la cultura meta, es decir, que los naturalizaban. Como conclusión final, el objetivo de nuestro trabajo era ver si la retención era la técnica más usada en cualquier tipo de subtitulación de ECE, pero hemos visto que no. Tanto en nuestro trabajo como en el de Rodríguez Rosete, las técnicas están más enfocadas a la cultura de destino. En nuestro caso, la sustitución por paráfrasis ha sido un modo de neutralización, de hacer llegar al público meta el texto de una manera muy comprensible, entendedora, mientras que los otros estudios del lituano y el de Morpolo pues han usado técnicas más orientadas a la cultura de origen. Queríamos ver si esto estaba condicionado por la combinación de lenguas o por el conocimiento cultural del receptor meta. Hemos visto que realmente no, la técnica de traducción que se use no está condicionada por ninguna de esas dos cosas, sino que más bien depende del afán de cada traductor por hacer llegar un texto de una manera más o menos transparente. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que la traducción se trata de la interpretación de un texto y su trasvase a otra lengua y cultura. Entonces, no existe una traducción perfecta. Hay muchas traducciones válidas y cada una pues aportará la predisposición, personalidad del traductor que la haga. Una predisposición del traductor por ser más fiel a una u otra cultura. Entonces, después de comparar los resultados de nuestro estudio con los de los otros estudios, hemos visto que bueno, no hay ningún patrón observable, ninguna tendencia ni para la subtitulación, ni para el doblaje, ni para diferentes tipos de combinaciones de idiomas. Quizás habría que hacer más estudios en el tema para ver si realmente existe una tendencia o no, o simplemente se trata de algo personal y subjetivo de cada traductor. En nuestro caso, Salvador Puigantí, que es una película basada en hechos reales, es una película histórica, entonces hay momentos en que hay que retener ciertos referentes, como en el caso de nombres de organizaciones o nombres de políticos, nombres de lugares, pero sí que muchas expresiones españolas las hemos adaptado a la cultura inglesa para que el receptor pudiera entenderlo bien. Bueno, pues esto es todo. Gracias por vuestra atención. Espero que la hayáis encontrado interesante.